Para una más. Sí, alcanzan una o dos más. Ay. Parecer ya. Hola, teacher. Hello, I'm back. Sí. Sorry. I don't have electricity, so I will have only a few minutes left. Okay, we only have 4 minutes for the class. Okay, solamente para terminar, veamos la parte de las questions. Veamos la estructura y para que les quede de tarea poder practicar. Cómo formular las preguntas. Okay. ¿Cómo dejo de irme? Muy bien, para las questions, we have two types of questions. Okay, we have yes, no questions, que para estas vamos a utilizar el auxiliary do and that, ¿verdad? Así como lo habíamos visto con los pronombres. Las yes, no questions son preguntas cerradas, donde la respuesta solamente puede ser yes o no. Ok, no se puede contestar nada más. Y vamos, se inicia con el auxiliary, luego iríamos con el subject, que let me see here. Ok, iniciamos con, vamos a ver si carga. Iniciamos con el auxiliary, then with the subject, then the verb. Okay, como les decía aquí, el verb siempre iría en infinitivo, sin ningún cambio, porque ya estamos utilizando el auxiliary y the complement. Okay, entonces tenemos ahí algunos ejemplos. Do you read books? Does Peter play football? Y las respuestas que podrían ser yes, he does, or no, he doesn't. Entonces, si se fijan en mi respuesta, yo voy a utilizar el mismo auxiliar y el mismo pronombre que se utilizó en la pregunta. ¿Ok? Y el otro tipo de pregunta sería una double H question, que es cuando utilizamos, serían en este caso preguntas abiertas. Okay, y vamos a utilizar double edged words como what, when, where. Okay, y aquí nuestra respuesta puede ser amplia, ¿verdad? Puede ser cualquier respuesta. No está limitada a un yes o a un no. Y va a seguir casi la misma estructura que las yes no question, con la diferencia que vamos a añadir al inicio nuestra double edged word. Ok, entonces nos quedaría: What do you play on your computer? When does your mother go to work? Where do you meet your friends? Y las respuestas que podrían ser cualquiera. Ok, entonces estas serían las estructuras que okay, try to practice and make one example of each. Van a ser para el día de mañana un ejemplo de cada uno. Una yes no question y una double H question. Ok. And we will see you tomorrow, hopefully. Ok. Bye bye. See you tomorrow.